quizá estés pensando. ¿Quiénes somos y de qué se trata este lugar? Quizá esto te ayude. Esperamos que en esta reunión puedas encontrar un lugar donde las relaciones son de gran importancia. Un lugar donde puedas adorar a Dios con libertad e intimidad. Un lugar donde escucharás un mensaje relevante y práctico de la Biblia. Un lugar donde puedas crecer en el plan de Dios para tu vida. Pero lo más importante, un lugar donde puedas encontrar el tener una relación personal con Jesús. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Abre tus sentidos para comenzar a vivir una experiencia que jamás olvidarás. Prepárate, que ahora empieza. Bienvenidos a Sembrados, compañerismo cristiano. ¡Comenzamos! Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató. Del polvo yo volví a nacer, la salvación en ti encontré. Tu amor no puedo expresar, seguiré por la eternidad y en tu gracia caminaré. En libertad siempre viviré. Sí, en ti, en ti, en ti soy libre. Sé exaltado, tu amor, no se ha acabado. Oh, 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 tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, 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 tú vivo estás, Jesús, en nuestro corazón.
o en la tempestad, yo sé, nunca me dejarás. Él espera, o en el recorrer, en el día, o en la noche. Come.
con nosotros, quién contra nosotros. Te adoramos, Jesús. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que nada mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí, y que nada mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, mi corazón, tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada, no me falta nada, oh, si te tengo, oh, si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Dios les bendiga en esta hora a todos nuestros amigos y hermanos que nos acompañan allá en casa. Dios les bendiga, que Dios esté con ellos en todo momento. Y a cada uno de ustedes, Dios les bendiga aquí en casa. Gracias por acompañarnos y es una bendición volverlos a ver aquí en la casa de Dios, donde envía a Dios bendición y vida eterna. Bendición y vida eterna. Yo quiero que cerremos ahí nuestros ojos para presentar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre eterno, gracias por tu gran amor, Señor. Te hemos exaltado, te hemos adorado, Señor, por lo que tú eres. Gracias, Señor, por tu presencia en esta hora. Hoy cerramos nuestros ojos, pero abrimos nuestros corazones, Señor, para que tú nos hables a través del consejo de tu palabra y de tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Un mandamiento nuevo. Amén. Un mandamiento nuevo. En semanas anteriores estuvimos reflexionando sobre el primero y segundo grande mandamiento. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, sabiendo que la única forma de amar a Dios es aceptando
y guardando su palabra. No hay otra forma. Nosotros mostramos, reflejamos el amor a Dios cuando aceptamos y guardamos su palabra. Así también vimos, reflexionamos la importancia de amar a nuestro prójimo. Jesús lo pone en el mismo nivel de amar a Dios sobre todas las cosas. Y en la medida en que el amor de Dios esté sobre nuestras vidas, va a ser la medida en la cual nosotros podremos amar a nuestro prójimo. Recordemos que no podemos dar lo que no tenemos. Amén. Si el amor de Dios está en nuestras vidas, sencillamente vamos a reflejar en automático el amor de Dios a nuestro prójimo. Jesús, después de estar con sus discípulos en una cena donde le lavó los pies a cada uno de ellos y donde también anunció la traición de Judas, vuelve a mencionar y vuelve a recordar sobre el amor a nuestro semejante, a nuestro prójimo. Jesús refleja la naturaleza del Padre una vez más ante sus discípulos. Amar a tu prójimo, amar a tu semejante como a ti mismo. ¿Dices amén? Y vayamos a nuestro pasaje. En Juan capítulo 13, verso 34 al 35. Juan capítulo 13, del verso 34 al 35. Dice el Señor: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros. Que os améis unos a otros. Dice Jesús: como yo os he amado. Amén. Y vuelve a repetir el Señor Jesús una vez más: que también os améis unos a otros. Vuelve a repetir nuestro Señor Jesucristo este mandamiento. Y esta parte interesante: en esto conocerán que sois mis discípulos. En esto conocerán, dice, todos. ¿Me siguen con su Biblia, con su aplicación o acá en pantalla? En esto conocerán todos, no solamente los seguidores de Cristo. No solamente los hijos de Dios van a saber que tú eres un discípulo de Cristo, sino también aquel que no tiene a Cristo en su corazón. En esto te conocerán todos que sois mis discípulos. Amén. Si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Por tercera vez el Señor Jesús menciona: si tuvieres amor los unos con los otros. Es por amor que Dios creó el universo. Amén. Es por amor que Cristo murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. Es por amor que Dios entregó a su Hijo Jesucristo para perdón de nuestros pecados. Amén. Es por amor por el cual tú y yo estamos aquí en este lugar. Es por amor que tú y yo tenemos salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Es por amor. Por eso nuestro Señor Jesucristo resalta la importancia del amor al prójimo.
No hay nada más importante para nuestro Señor Jesús que su amor, que su amor. Y nosotros como sus hijos tenemos que reflejar el amor de Dios a nuestro prójimo. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Un mandamiento nuevo os doy, dice el Señor. Jesús nos dice a través de esta línea: te entrego las llaves, te entrego el plan, te entrego la fórmula para que ames a tu familia, para que ames a tu compañero de trabajo, para que ames a tu cónyuge, para que ames a tus hijos. Un mandamiento nuevo os doy. El Señor nos ama, familia. El Señor Jesús nos ama. Es por lo cual hoy tú y yo estamos aquí en este lugar. Que os améis unos a otros como yo os he amado, dice el Señor. Como yo os he amado. Jesús nos dice: ama a tu semejante. No se trata de querer o si deseamos o podemos amar. Es aquí donde el Señor nos dice: ama. Y si el Señor nos dice, es porque realmente podemos lograr amar a nuestro prójimo. Amén. Pero esto crea una disyuntiva en nuestra mente sobre a quién debo o no de amar. Como seres humanos falibles, nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a elegir y a seleccionar a quién sí y a quién no debo de amar. El hombre en su naturaleza tiende a pagar mal por mal o bien por bien. Amén. Pero Jesús, sabiendo esto, Jesús, conocedor de todas las cosas, dice: como yo os he amado. Él conoce la naturaleza pecaminosa del ser humano y él mismo se pone como ejemplo del amor perfecto hacia nuestro semejante. Como yo os he amado, dice el Señor. Jesús refleja el amor perfecto. Jesús refleja la naturaleza de nuestro Padre Celestial a través de su amor que permanece para siempre. Amén. Su amor siempre está para nosotros, todos los días. Como yo os he amado. Y te pregunto este día, familia preciosa que está aquí en casa, familia preciosa allá a través de la red social, te pregunto yo este día: ¿cómo nos ama Dios? ¿Cómo nos ama Cristo? Y te voy a decir algunas cosas de cómo nos ama el Señor. El Señor ama incondicionalmente. Incondicionalmente. Romanos capítulo 5, verso 8. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál era nuestra naturaleza, familia? Éramos pecadores. Dice la palabra de Dios que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa era nuestra posición inicial ante Dios. No merecíamos su amor, pero Cristo, Dios, decidió amarnos. Dios, a través de Cristo, decidió entregarnos su amor. No merecíamos su amor, pero Dios
decidió amarnos. ¿No te gozas por eso? ¿Te gozas por el amor de Dios? Él decidió por ti y Él decidió por mí. Él nos ama incondicionalmente. No importa tu condición económica, tu condición física, tu condición moral, tu posición geográfica, Él nos ama tal y como somos, incondicionalmente. Y hoy, familia, el Señor nos dice que nosotros también debemos amar incondicionalmente a nuestro semejante. Amén. El mundo tal vez nos trata muchas veces como nos ven. Amén. O por lo que tienes. Por lo regular, el mundo, nuestra sociedad se mueve en base a eso. Pero qué precioso saber que nuestro Dios nos ama tal como somos. Y yo me gozo este día porque el Señor me ama con mis defectos y mis pocas virtudes. Amén. Así nos ama el Señor. También el Señor nos ama sacrificialmente. Sacrificialmente. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias en Dios en Él. Amén. El que no conoció pecado. Y en Isaías capítulo 53, verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Amén. Y por sus llagas, fuimos nosotros curados. Literalmente, familia, Jesús fue molido por nuestros pecados. Lo que nosotros hemos visto en la pantalla o en las producciones que hemos visto es una parte de lo que realmente sucedió con nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice aquí: fue molido. ¿Han visto algo que está molido? ¿Sí? ¿Han visto la carne molida cómo está? Fue molido literalmente. El Señor Jesucristo llevó nuestros pecados. Jesús sacrificó su posición. Jesús dejó su trono de gloria por amor a ti y por amor a mí. El Señor sacrificó su posición por venir a darnos vida y vida eterna. Y eso es motivo de gozo, familia. Es motivo de gozo que el Señor haya bajado a esta tierra y que la razón fuimos tú y fui yo. Amén. Nosotros debemos de sacrificar acciones, esforzándonos, dejando nuestra comodidad para que otros estén mejor. Amén. Tenemos que ceder para que otros también reciban la bendición de Dios. Que a partir de hoy, familia, nosotros podamos reflejar una vez más el amor de Dios a través de nuestras vidas. El Señor Jesús nos lo recordó en este pasaje 3 veces más. En esto nos conocerán. En esto nos conocerán que somos sus discípulos.
Y hoy tenemos que salir muy en claro con esto. Y si tuviéramos que decir una sola misión para este cierre de año y de hoy en adelante, sería amar a nuestro prójimo. Amén. Que esta iglesia, que el cuerpo de Cristo en este lugar, sea conocido por el amor de Dios reflejado a nuestro prójimo. Amén. También Dios, también Cristo nos ama con perdón. Efesios capítulo 4, verso 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. La importancia del perdón, familia, es trascendental. El Señor mismo desde la cruz, ¿cuál fue la primera expresión de nuestro Señor Jesucristo en la cruz? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la primera expresión? ¿Qué dijo el Señor? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí la importancia del perdón. Cristo no pidió por él. Aún en la misma muerte, su cuerpo molido por nuestros pecados, él desde ahí exclamó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor nos ama con perdón. Él nos ama con perdón. Y Él desde la cruz nos hace saber que Él nos perdona. Él hoy, familia en casa, Él hoy, una vez más, hasta este momento, hasta este instante, su perdón está para ti y para nosotros. Aún su perdón está vigente. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el Señor quiere que nosotros también perdonemos a nuestro semejante. Lucas capítulo 6, verso 37. Lucas capítulo 6, verso 37. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad. Repite conmigo. Perdonad. Y seréis. Y seréis perdonados. Qué preciosa es la palabra de Dios. Hay una frase que dice: te perdono, pero no se me olvida. ¿La han escuchado? ¿Amén? ¿Sí la han escuchado? Te perdono, pero no se me olvida. El ser humano es así. El ser humano es así. Pero qué bello y precioso es saber que nuestro Dios, a través de Cristo, nos perdona. Y dice ahí en el libro de Miqueas capítulo 7 del verso 18 al 19 que Él sepulta nuestras iniquidades y nuestros pecados en lo más profundo de la mar y se olvida de ellos y no tiene más memoria. ¿Te gozas? Porque el Señor nos perdona. Y borrón y cuenta nueva. Amén. ¿Cuántos vamos a salir hoy perdonando a nuestro semejante? ¿Se escucharon poquitos? ¿Cuántos saldremos hoy perdonando a nuestro semejante? Amén.
borrón y cuenta nueva a través de Cristo. Él nos ama con perdón. Qué precioso es nuestro Dios. Perdona y seréis perdonados. En algún momento vamos a necesitar el perdón. Amén. En algún momento hemos necesitado del perdón también. Y qué precioso es ser perdonado. Amén. Qué precioso es recibir el perdón. Y qué precioso y maravilloso es que somos perdonados a través de Cristo Jesús. Hoy somos perdonados a través de Cristo Jesús. Él nos ama con perdón. Y también Él nos ama eternamente. El amor de Dios es un amor que es eterno. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo podrá separarnos. Pero también dice antes, ni ninguna otra cosa creada. Lo que te imagines, ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Cristo, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. No hay nada, familia, no hay nada que podamos hacer o dejemos de hacer para que el amor de Dios sea quitado de nosotros. No hay nada que dejes de hacer para que Dios te deje de amar. Su amor siempre está para con nosotros todos los días, porque Él es amor. Él es amor. Su naturaleza es amor. Y Él nos ama eternamente. Eternamente. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Su amor permanece para siempre. Y Él hoy nos ama una vez más. Hoy es el día que el Señor preparó para cada uno de nosotros para recibir su amor. Y a través de su amor, nosotros reflejar a otros la naturaleza de nuestro Padre. ¿Cuántos van a empezar a amar hoy a su semejante? Una vez más el Señor nos dice, ama a tu semejante, ama a tu semejante. Tal vez a veces o muchas veces nos cuesta, porque es una lucha entre nuestra carne y el espíritu. Pero el Señor nos dice, ama a tu prójimo. Sabes, estamos en condiciones de poder hacerlo gracias al Espíritu Santo y a la guía de la palabra de nuestro Dios. Filipenses capítulo 2, verso 13. Filipenses capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Solo a través del Espíritu Santo y de su santa palabra podremos tener la capacidad de poder amar a nuestro prójimo. Busquemos hoy la llenura del Espíritu Santo a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Su palabra es nuestra guía y ella nos llenará de su presencia, de su Espíritu Santo. ¿Dices amén a esto? ¡Qué precioso es nuestro Dios! Y vamos concluyendo, familia. Primera de Corintios capítulo 13, del verso 1 al 13. Primera de Corintios capítulo 13, del verso 1 al 13. Yo quiero que lo leamos todos juntos y que abracemos este precioso pasaje
llévate este pasaje en tu corazón, subráyalo, apúntalo. Lo leemos todos juntos en esta hora. Dice así: si yo hablase y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero la profecía se acabará y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Pausa. Nos quedamos en ese verso 8 y pasamos al verso 13 de ese mismo pasaje. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. ¿Lo puedes decir fuerte? Pero el mayor de ellos es el amor. Si hacemos una lista con el número cero de estas seis características: las lenguas, la profecía, el conocimiento, la fe, el sacrificio, el martirio. Si hacemos una lista de ceros, no tiene ningún valor. El cero por sí solo no tiene ningún valor. ¿Sí? No tiene ninguna equivalencia el cero. Pero si tú le pones un número al lado izquierdo, el número que tú quieras ponerle, adquiere un valor. Amén. Así es el amor de Dios. Cualquier cosa que hagamos, si tú hablas lenguas angelicales, si tú tienes el don de profecía, si tú tienes fe, y vaya que la fe es importantísima, porque dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero aún así, que si no hay amor, nada soy. Amén. Aunque yo haga obras en favor de otro, sin amor, nada soy. Te pregunto en esta hora, ¿en qué nos tenemos que concentrar, familia? ¿En qué? Dilo fuerte. ¿En qué nos vamos a concentrar? En el amor. Sin el amor, todo lo que hagamos no tiene valor. Amén. Hoy nos llevamos esto: hagamos todo con amor. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 14. Primera de Corintios, capítulo 16, verso 14. Tal vez bastaría con este pasaje para iniciar un mensaje y terminar un mensaje. Amén. Primera de Corintios, verso 16, 14. ¿Lo podemos decir juntos? Dice: todas vuestras cosas sean hechas. Y en otra traducción dice:
hagan todo con amor. Todo con amor. Repite conmigo: haré todo con amor. Más fuerte: haré todo con amor. Si vas a barrer, ¿cómo lo vas a hacer? Con amor. Si vas a trapear, ¿cómo lo vamos a hacer? Con amor. Si vas a cocinar una sopita ahí de fideo o unos frijolitos, ¿cómo lo vas a hacer? Con amor. Si vas a cuidar a los hijos, ¿cómo lo vas a hacer? Y más ahorita, ¿verdad? Amén. Hay que estar ahí sentados con ellos. A ver, muchas veces no entendemos, pero hay que estar ahí apoyando con amor. Amén. Hace todo con amor. Si abrimos la puerta, ¿cómo lo vamos a hacer? Todo con amor. Nada se escapa del amor de Dios. Nada se escapa. Hace todo con amor. Tenemos que servir a nuestro prójimo. Tenemos que honrar a nuestro prójimo. Tenemos que respetar a nuestro prójimo. Amén. Con pequeñas cosas cotidianas, con pequeñas acciones sencillas, ahí con nuestro vecino, con compañero del trabajo, con pequeños detalles. Oye, mamá, te voy a lavar las vasijas. Con amor. Amén. Haced todo con amor. Reflejemos el amor de Dios a nuestro semejante. Yo creo que ya tú ya estás ahí. Yo espero que ya estés ahí diseñando qué es lo que vas a ejecutar hoy en el transcurso del día para ejercer el amor de Dios a otro. Amén. Que podamos dar en este cierre de año amor. Tal vez más que un juguete, qué hermoso sería que nos conozcan por el amor que Dios pone en nosotros. Amén. Reflejemos el amor de Dios. El amor de Dios no es una cuestión de palabras ni sentimientos. Son acciones cotidianas, familia. Empecemos con acciones sencillas con nuestro semejante. El verso 34 y 35: que también os améis unos a otros, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Jesús vuelve a repetir una y otra vez: ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Por cuanto lo hiciste a uno de mis pequeños, dice el Señor, a mí me lo hiciste. A mí me lo hiciste. Que en este día, que en esta semana, que de aquí en adelante tú puedas hacer algo en favor de otros. Amar incondicionalmente, amar sacrificialmente, amar con perdón y amar todos los días, todos los días, todos los días, reflejando el amor de Dios. Que nos conozcan, familia, que nos conozcan. Qué triste es que nos conozcan de otra forma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Amén? No, esa persona, ay, no. Nos hace la vida de cuadritos. ¿Sí? Oh, esa persona es bien peleonera. Ese hermano es bien peleonero. Que nos conozcan. Porque nos amamos los unos a los otros.
Amén. Juan capítulo 4, verso 8. Primera de Juan capítulo 4, verso 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que no ama es que no ha conocido a Dios. Amén. Porque Dios es amor. Entonces nos llevamos esta palabra. Tenemos que amar. Tenemos que amar a nuestro semejante. Y para esto es necesario que Jesús entre en nuestras vidas. No podremos amar, familia, por un esfuerzo personal. Siempre vamos a estar desgastándonos. Vamos a estar forzados, obligados a amar. Tiene que ser una acción natural del amor de Dios en nosotros. Amén. Un reflejo natural del amor de Dios en nosotros. Hoy Jesús quiere entrar a nuestro corazón. Preciosa familia que está allá en casa, Cristo quiere entrar hoy a tu corazón. Y en Proverbios capítulo 23, verso 26, dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Y miren tus ojos por mis caminos. Hoy el Señor solamente nos pide una cosa: nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. El Señor no va a entrar a tu corazón si tú no le abres tu corazón. El Señor es muy respetuoso. Si tú lo tienes cerrado, el Señor no va a entrar a tu vida. Por eso el Señor te dice hoy: dame, hijo mío. Familia preciosa, si tú hoy no has tenido un encuentro con Cristo Jesús, hoy es una nueva oportunidad, ¿sí? Una nueva misericordia para nosotros. Y el Señor quiere que abras tu corazón para que su amor, para que su amor llene nuestras vidas. Y es la única forma, no hay otra forma. El mundo está lleno de buenos deseos. El mundo está lleno de mucha lástima. Pero el mundo está carente de acciones de amor. El mundo está carente del verdadero amor de Dios para sus hijos. Por eso el Señor hoy nos recuerda que nos conozca. Familia, por favor, hoy yo te pido de favor que reflejes el amor de Dios. No sé cómo lo vas a hacer, pero pídele a Dios hoy, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, una cosa: que te llene de su amor, que te llene de su presencia, para que puedas reflejar el amor de Dios a nuestro semejante. Cierra tus ojos en esta hora en señal de reverencia a nuestro Dios, y vamos a decirle al Señor ahí donde estás: renuévame, Señor, renuévame. Pon en mí tu corazón. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser. Porque todo lo
Cerrados. Yo invito a todo aquel que no ha abierto su corazón a Dios en esta hora, ahí en casa, yo te invito en esta hora a abrir tu corazón. Dispón tu corazón para recibir el amor de Dios en esta hora. Y aquí en este lugar, si hay alguien que no tiene a Cristo, el Señor preparó este día para encontrarse contigo, para encontrarse con nosotros. Y hoy oramos unidos, unidos, amándonos unos a los otros. Que nos conozcan a través de tu amor, Señor. Hoy oramos, Dios. Te reconocemos, Jesús, como nuestro Señor y Salvador. Entra a mi corazón, oh Dios. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, de todas las ofensas en contra tuya, Señor. Creo que Jesús murió y resucitó para darme vida y vida eterna. Entra, entra a mi corazón. Abro mi corazón en esta hora, Señor. Abro mi corazón para que tú entres y me llenes con tu amor y con tu presencia, Dios. Para
para caminar, Señor, de tu mano y con el consejo de tu santa palabra, oh Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Si tú hiciste esta oración, familia preciosa, familia en casa, ten la certeza, ten la seguridad que a partir de hoy el amor de Dios estará con nosotros todos los días y podremos reflejarlo a nuestro semejante. Un aplauso a Cristo, familia. Un aplauso con todo tu corazón. Dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte en esta hora. Gracias, familia, por acompañarnos allá en casa. Gracias. Dios los bendiga profundamente en esta hora. Y aquí a todos en casa, Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesús. Gracias por estar este día. Y los esperamos el próximo domingo aquí en casa. Y los invitamos a todos ustedes allá a través de red social. Venga a visitarnos, que los esperamos con los brazos abiertos en el amor de Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta hora. Bendiciones en Cristo. Cordero de Dios.